Jarvis? Are they right? Wait. March. Distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, respetables invitados de honor, estimadas familias, profesores y alumnos graduandos, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Dragones. El personal directivo, administrativo y docente de Universidad Carolina les da la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de graduación, donde tenemos el gran orgullo de celebrar la culminación de los estudios de alumnos de la generación de invierno 2021 de la Licenciatura en Procesos Industriales de la Universidad Carolina. De la manera más atenta, les recordamos que por indicación de las autoridades y con el fin de salvaguardar su seguridad, durante la ceremonia deberán permanecer dentro de sus vehículos con su cubrebocas colocado correctamente, cubriendo nariz y boca. Solo los alumnos graduandos podrán descender de los vehículos cuando se les indique. También les recordamos que para su comodidad pueden sintonizar el audio de este evento en la frecuencia 98.0 FM de su radio. Muchas gracias. Para ser testigos de este gran acontecimiento, tengo el honor de presentarles a las autoridades que engalanan este solemne acto. Emmanuel Garza Fishburne, rector de la Universidad Carolina. Esteban Garza Fishburne, cofundador de la Universidad Carolina. Diana Arocha, directora general de la Universidad Carolina. Ana Cecilia Mata, coordinadora del programa de Universidad del Trabajador. Por parte de la empresa General Motors nos acompañan Domingo Tobías Mesa, secretario general del sindicato Planta Ensamble. Ingeniero Federico Israel Salazar, gerente de Desarrollo Organizacional de Recursos Humanos. Ingeniera Lorena Guadalupe Cepeda, gerente de Relaciones Laborales. Ingeniero Arturo Hernández, presidente del Comité del Fomento Deportivo y Cultural. Dalia Mayela de la Paz, directora de Recursos Humanos. Melchor Cuevas Mendoza, secretario general del sindicato Planta Motores. Además, agradecemos la presencia de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, así como a nuestros directivos de las empresas aliadas y sus equipos coordinadores del programa, directores, coordinadores y docentes de Universidad Carolina. De igual manera, agradecemos a quienes siguen esta ceremonia a través de Facebook Live en las páginas de la Universidad Carolina y Universidad del Trabajador. Como bien saben, el fomento de este evento tan significativo para nuestra comunidad educativa ha tenido que modificarse considerando la realidad que nos ha generado la actual contingencia sanitaria. Así como tenemos el privilegio de estar aquí, gozando de buena salud y con la esperanza que nos genera la conclusión de los estudios de quienes se gradúan el día de hoy, también queremos reconocer con profundo respeto aquellas vidas que hemos perdido en esta contingencia. Para ello, agradecemos a todos que podamos guardar un minuto de silencio en su memoria.
Muchas gracias. Para esta importante ocasión, recibamos con un caluroso aplauso a nuestra directora general de la Universidad Carolina, Diana Rocha, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos? Qué bueno, muchísimas felicidades a todos los graduandos, a sus familias y bienvenidos a todos los presentes. Estamos aquí reunidos como familia Carolina, junto con nuestros aliados y con nuestros diferentes directivos, docentes, administrativos de aquí de Universidad Carolina. Es un gusto enorme para mí darles la bienvenida hoy a la Casa de los Dragones. Hoy es un día en que el campus se viste de fiesta para recibir y celebrar este momento que nos hace enormemente orgullosos, la culminación de sus estudios. Este evento, la ceremonia de graduación, es en el cual nos sentimos más contentos, porque es donde cerramos el ciclo de estudiante para iniciar o regresar al mundo profesional y generar a la vez un cambio en nuestra comunidad. Es el espacio donde nos reunimos a reflexionar y a agradecer esta oportunidad que nos regala el aprendizaje de volvernos una mejor versión de nosotros mismos. Es esa ocasión en la que vemos a todos y cada uno de nuestros dragones abrir sus alas y partir para seguir cumpliendo sus sueños. Es muy importante reconocer que somos muy afortunados de estar el día de hoy aquí. Hemos superado adversidades no solamente dentro del salón de clases o en el campus, sino en nuestra comunidad en general. Los últimos años han sido difíciles, pero hemos salido adelante juntos. Y eso también lo celebramos el día de hoy, esa unidad y cercanía de nuestra familia Dragón. Hoy es en muchos sentidos la conclusión de un capítulo en sus vidas, queridos graduandos, pero también un nuevo comienzo en el que sé que no solamente saldrán allá afuera a aplicar todo lo aprendido, sino también en sus vidas y en las personas que los rodean. Porque un dragón no se detiene al transformarse y elevarse a sí mismo, sino que va más allá, buscando transformar su entorno de forma positiva en este mundo que compartimos. Estamos hoy ya muy orgullosos de ustedes y nos emociona mucho pensar qué sigue en sus vidas y el impacto que tendrán como dragones de Universidad Carolina. Porten con mucho orgullo nuestro emblema y nunca olviden que esta siempre será su casa. Felicidades nuevamente a todos y a festejar. A continuación procederemos a la entrega de constancias de culminación de estudios, diplomas a la excelencia académica y menciones honoríficas a los alumnos de la licenciatura en procesos industriales, que hoy completan esta etapa formativa de su vida. Cabe destacar que la mención honorífica se le otorga a aquellos alumnos que obtuvieron un promedio general igual o por encima de 9 durante sus estudios. La mención de excelencia premia a los estudiantes que durante su formación obtuvieron un promedio igual o superior a 9.5. Los alumnos que a continuación mencionaré han concluido satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos por el plan de estudios vigente aprobado por la Secretaría de Educación en el estado de Coahuila. DGM Pérez Maldonado Francisco Alejandro. DGM con mención honorífica Saucedo Dávila Gonzalo Rodrigo. DGM Torres Martínez José Francisco. Con mención honorífica, Trujillo Gloria, Dulce Estefanía.
DGM, Hughes Gómez, Daniel Eduardo. DGM, Convención Honorífica, Espinosa Alvarado, Edgar Alejandro. Mireles Coronado, Eric Alfredo. Contreras Lucio Juan. DGM Cifuentes Aguilera, Miguel Ángel. Con excelencia académica, Gómez Ujía Gabriela. Villa Trejo, Luis Agustín. Convención honorífica, Sánchez Moreno, Ángel Alejandro. DGM, Ávila Fraustro, Freddy. Rodríguez Valtierra, Rolando Efraín. Rodríguez Hernández, María de Jesús. DGM, Convención Honorífica, Flores Rodríguez José de los Santos. DGM, Torres Palacios José Guadalupe. DGM, Álvarez Hernández, Ana Ruth. DGM, Aranda Ruiz Cruz. DGM, Reyes Torres Jaime. DGM, Saucedo Hernández Ángel. Moreno Muñoz Mauro. DGM, Rodríguez Ruiz Francisco Javier. DGM, Convención Honorífica, Muñoz Camacho Juan Francisco. DGM, Reyes y Fuentes Jesús Antonio. DGM, Convención Honorífica, Rocha Rodríguez, Pedro Inocencio. DGM, Rodríguez Ansúrez, Néstor Daniel. DGM, Rodríguez Mata, Samuel Alejandro. García Santana, Óscar Armando. Domínguez Fuentes, Valeria. DGM, Delgado Pedrosa, Cristian Iván. DGM, Coronado Rodríguez, Sergio. Cimental Hernández Rosaura. DGM Mena Medina Sergio Orlando. DGM Convención Honorífica Lule Guevara Mirna.
con mención honorífica Lucio López Jorge Antonio. Hernández Domínguez Juana María Montserrat. Con excelencia académica Peña Vázquez José Andrés. Urbina Vera Perla Berenice. DGM Rodríguez Salazar Javier. DGM Rodríguez Rodríguez Axiri Elizabeth. DGM Hernández Leija Alfonso Fernando. Valdés Martínez Marco Antonio. Pimentel García Freddy Antonio. Obregón Bernal José Francisco. Hernández Medina Viviana. DGM Rosales Zamarrón Karim Ismael. Salazar González Verónica. DGM con mención honorífica Medina Rivera Luis Gerardo. Guerrero Santos Germain. Con mención honorífica, Pérez Valenciano Ramiro. DGM Ávila Luna Daniel. DGM Flores Flores Miguel Ángel. Martínez González Leonel. Obregón Rico Selene Alejandra. DGM Cortés Castañeda Juan Gerardo. Ramos Ramírez Nicolás Alejandro. DGM Barbosa Medina Manuel Alejandro. DGM Alvarado Delgado Rafael. DGM Ibarra Muñiz Juan de Dios. DGM Castillo Calderón María Antonia. DGM Domínguez Godina Sujei Adriana. DGM Aguirre Arellano Daniel Humberto. Baena Quintana Juan Francisco. DGM Beltrán Álvarez Juan Mateo.
DGM, Charles Segura, Luis Alberto. Lara de la Mora, Jesús Azurabi. Granados Ramírez, Juan Fernando. Rentería Mendoza, Rosalío. Brindemos un fuerte aplauso a los nuevos egresados de la licenciatura en procesos industriales. A continuación, cedemos la palabra al cofundador de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburne, quien nos dará un mensaje. Muy buenos días, dragones. Qué gusto, qué privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, la Universidad Carolina se funda con la absoluta vocación de transformar nuestra ciudad, nuestro país y nuestro planeta. Sabemos que cada uno de ustedes, desde la trinchera donde estén, van a estar sumando hacia este objetivo. Hoy, como cada año que tenemos una graduación, entregamos la Presea Dragón a alumnas o alumnos destacados en diferentes áreas para darles este impulso, para reconocerles el esfuerzo y liderazgo. Hoy damos la Presea Dragón y les enseño. La Presea Dragón es una moneda de plata con el nombre del galardonado o galardonada, con nuestro lema de en todo amar y servir, para que se lo lleve de recuerdo y como mérito de su esfuerzo. Hoy damos como mérito académico. Esto significa que este galardonado o galardonada tuvo el mejor promedio de su generación. Recibe Presea Dragón por haber obtenido un promedio de 9.7 al culminar sus estudios universitarios. Gabriela Gómez, su guía. Un aplauso, por favor. Casi 4 años de hacer todas las tareas, todos los exámenes. Otro aplauso, por favor, para Gabriela. A continuación, el alumno Freddy Ávila Fraustro brindará un mensaje de despedida en representación de su generación. Buenos días. Lo primero a mencionar, doy gracias a Dios
que es para mí un verdadero placer en dar el discurso de graduación en nombre de los compañeros y amigos graduados hoy aquí. Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría, y este final compartimos todos una alegría. Una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace algunos años. Hace algunos años entrábamos a la universidad, algunos sin saber realmente si esta era la carrera apropiada para nosotros. Y más cuando mucha gente te preguntaba qué vas a estudiar y te quedabas con una cara de si estará bien estudiar. Durante todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos en cada lugar de nuestra escuela. La verdad que todos ellos nos acompañan para siempre. ¿Quién no recordará el día de la clase, espera de conocer los nuevos compañeros, aquella primera actividad de inglés o ese problema de matemáticas que tenía que salir? El último examen de la carrera, la presentación del proyecto, eso sí que es un logro. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea una presentación en clase o por una respuesta que dio un profesor. La huella que nos hemos dejado los unos de los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido, te hace que no olvides nunca y que siempre la lleves contigo. Y por supuesto, no me quiero olvidar en este acto de aquellas personas que nos ayudaron tanto en este camino difícil, personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos haya apoyado en aquel momento difícil, cuando lo veías todo negro y que te dieron un empujón cuando lo necesitabas. Con estas personas me refiero a nuestras familias, darles gracias por su apoyo y confianza, al igual manera directivo de nuestro trabajo como sindicatos y la misma universidad. Tampoco olvidar a nuestros amigos, tanto los que teníamos antes de llegar aquí como los que acabamos de conocer, que eran los que te ayudaban y te apoyaban en las actividades cuando no sabías qué hacer ni por dónde empezar, que te animaban cuando fallabas en alguna materia a seguir adelante. Solo recordarlos es muy difícil encontrar un amigo, más difícil dejarlo, pero imposible olvidarlo. Y no olvidarnos de nuestros profesores, aquellos que te exigían mucho, pero luego reflexionando, aprendías que esas exigencias nos hacían obtener la mejor de nosotros y darnos cuenta claramente de lo que somos capaces de hacer. Que el hecho de venir a la universidad no solo haya sido venir a pasar un rato, sino que aprendimos algo verdaderamente útil para nuestra vida personal. Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós a la vida universitaria, el momento de empezar una nueva etapa, mirar hacia adelante, pero eso sí, sin olvidar el pasado y estar orgullosos de ti mismo, que hemos concluido con la carrera de licenciado en procesos industriales. Asimismo, un minuto de aplausos para nuestros compañeros que fallecieron y hoy lo recordamos con todo nuestro afecto y cariño, al igual un abrazo a todos que nos lo merecemos. Gracias y buenos días, Dios les bendiga. Gracias, Freddy, por tus palabras. Antes de continuar, le pedimos a los graduados que bajen de sus vehículos y se coloquen del lado del copiloto, respetando la sana distancia con otras personas. No se preocupen por recuperar sus birretes, ya que luego de lanzarlo al responder "soy libre", el staff se encargará de recogerlos. Para culminar esta ceremonia, el rector de la Universidad Carolina, Emanuel Garza Fishburn, nos dirigirá un mensaje a nombre del personal directivo, administrativo y docente de esta institución y tomará protesta a los graduados. Muy buen día, dragones, ¿cómo estamos? Eso. Igual que ustedes y sus familias y sus empresas, estamos extraordinariamente emocionados y con un gusto enorme de estar este día con ustedes, celebrando tan importante y significativo paso en sus vidas. Es motivo de gran celebración, especialmente por el enorme esfuerzo
que representó para cada uno de ustedes y para sus familias el haber llegado a este momento en sus vidas. Realmente es muy especial honrar ese compromiso y esa entrega, precisamente porque les tocó realizar sus estudios en uno de los momentos más difíciles de la humanidad en los últimos 100 años. El que no hayan claudicado, el que hayan mantenido firme su compromiso y su convicción de llegar hasta este momento, de poder celebrar este momento juntos, es de enorme satisfacción y deben de sentirse muy, muy orgullosos. También es motivo de sentirnos muy agradecidos, especialmente por la vida y para la vida, por la oportunidad de seguir aquí. Muchos se quedaron en el camino por la pandemia y por todo lo aquí implicado, y el que podamos estar aquí vivos, sanos y celebrando es un gran motivo para estar profundamente agradecidos. Pero también estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, porque siguen siendo un claro ejemplo de lo que podemos lograr como seres humanos. También agradecerles a sus familias, porque el sacrificio y el esfuerzo de haber llegado hasta este momento fue compartido con cada uno de los miembros de sus familias, que también tuvieron que sacrificar esos momentos juntos de fin de semana, esas tardes y esas noches en las que tuvieron que dedicarse a sus estudios. Les agradecemos profundamente el esfuerzo. Igualmente a sus empresas, que son ejemplo y son referente del compromiso y de la entrega, muchísimas gracias a todos ustedes por todo lo que ha implicado y por seguir dando pasos muy firmes a favor del desarrollo de cada uno de sus colaboradores que aquí están esta mañana celebrando juntos. También es bien importante que tengamos en mente que hacia adelante queremos seguir contando con ustedes, con ese mismo espíritu, con esa misma entrega, con el ejemplo que cada uno de ustedes son para sus familias, para sus comunidades, para sus compañeros de trabajo. La mentalidad de crecimiento que cada uno de ustedes ha abrazado con tanta fuerza es precisamente lo que nos va a permitir seguir avanzando juntos como comunidad, seguir avanzando juntos como nación. Esa mentalidad de crecimiento, manténganla, sigan volando alto y sigan siendo un referente y un liderazgo muy valioso para el desarrollo de nuestra comunidad. Y con ese mismo espíritu los invito ahora a tomar protesta, ahora que estamos en este momento tan valioso de su graduación. Apreciable generación 2021 de la Universidad de Carolina, les pido extiendan su brazo derecho y respondan sí protesto. En la ciudad de Saltillo, Coahuila, el día 20 de enero de 2022, a las 8:50 de la mañana, en presencia de la gran comunidad que integra la Universidad de Carolina, les pregunto, ¿protestan distinguirse como personas de bien, libres y responsables y actuar a favor de su desarrollo físico e intelectual? Sí, protesto. ¿Protestan ser ciudadanos ejemplares, preservar y restaurar el medio ambiente, contribuir al desarrollo de su comunidad y poner en alto el nombre de la Universidad Carolina a donde quieran que vayan? Pues si así lo hicieren, que la sociedad se los premie y si no, se los demande. Ahora sí, prepárense para lanzar sus birretes. ¡Soy dragón! ¡Soy libre! ¡Eso! ¡Muy bien!
Muchísimas felicidades. Felicidades a nuestros graduados y sus familias. Les deseamos todo el éxito del mundo. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes y les recordamos de la manera más atenta que debemos permanecer dentro de sus vehículos y seguir las instrucciones del staff para dejar el recinto. Asimismo, les recordamos que antes de salir del campus, el staff les solicitará a los graduados entregar únicamente togas y birretes. Los despedimos con la presentación de Fat Fingers. Muchas felicidades.
Thank you.